noches, mis amigos. Bienvenidos a otro programa, una nueva edición de La Otra Realidad, la música de mi banda erótica, de fondo musical. Y acá detrás de mí el símbolo del OM. El OM significa el universo, más allá de posturas religiosas, más bien una filosofía cósmica. Y aquí compartimos un rato con todos ustedes, dándoles acá un ratito para reflexionar y sobre todo para escuchar nuestros puntos de vista, el análisis que traemos todos los viernes en La Otra Realidad. Recuerda que este es un programa de corte ecléctico, más de 18 años ya haciendo esto para tanta gente interesada en temas y asuntos que se salen de lo regular, del enfoque regular, en otro tipo de análisis y de dinámica. Conmigo más adelante, hoy como todos los viernes, estará vía telefónica el ingeniero Orlando Pla, conversando sobre los asuntos interesantes del mundo, aunque como todos sabemos en este momento, la noticia que absorbe básicamente a toda la prensa internacional es el conflicto de Ucrania y que ha opacado todo tipo de discusión de lo que ocurre en el resto del mundo. El mundo no se ha paralizado por la situación de Ucrania, el mundo sigue, ¿no? En otras partes del planeta ocurren cosas interesantes y en otras cosas terribles también. Somos la humanidad. Somos seres humanos y definitivamente no hay forma o manera de poder determinar qué es lo que haremos en un paso subsiguiente. Así que aquí siempre estamos en ese ir y venir de las cosas que nos afectan continuamente. Gracias nuevamente por estar conmigo. Hoy viernes 4 de marzo del año 2022 y la rueda del tiempo sigue corriendo, la rueda del karma y la vida misma, la manifestación de la existencia en nuestro mundo. Gracias por estar conmigo. Bueno, hoy hay varias cosas que quiero traer para ustedes, para su atención. Vamos a hablar sobre la situación de Ucrania, vamos a enfocar otros asuntos también que son interesantes, que en cierto momento de la historia de la humanidad han sido pues probablemente esa raya, esa línea que nos pueda dividir del fin de los tiempos, de que pudiera haber un desastre, algo que estuviera fuera del control, ¿no? De las mejores mentes del mundo, porque lamentablemente las mejores mentes del mundo no gobiernan el mundo, ni lo controlan tampoco. Lamentablemente son personas que están ya muy, muy, muy involucradas en los intereses económicos, políticos, militares y sobre todo sus propios intereses. Bueno, el mundo ayer, obviamente, prácticamente se detuvo. Ayer es uno de esos momentos en que todo frena en todas partes, obviamente con el ataque que ocurrió en la planta nuclear de Zaporilla, allá en Ucrania. Una planta que fue construida en 1984, a 1995, durante todo ese periodo, se estuvo construyendo esta planta, que es la más grande de Europa, es la cuarta en tamaño en todo el planeta, y el ataque que ayer se pudo ver a través de las cámaras que nos dieron alrededor del mundo, pues era algo preocupante, porque definitivamente podríamos haber tenido un incidente mucho, mucho mayor al de Chernóbil. El presidente ucraniano ha dicho que esto pudo haber sido 6 veces peor que Chernóbil. Otros expertos en la materia nuclear nos dicen que pudo haber sido 10 veces peor que Chernóbil. La única diferencia entre esto que pasó ayer en Zaporilla y Chernóbil es que Chernóbil fue un accidente. Zaporilla fue un ataque militar, fue la toma precisamente de esa planta nuclear que produce electricidad de los 15 reactores nucleares, de las 4 centrales nucleares que hay activas, obviamente, allá en Ucrania, sin contar Chernóbil, que después del accidente de 1986, pues simplemente allí lo que usted tiene es un sarcófago cubriendo lo que queda del reactor nuclear que entró en Melt, ¿no? Que se derritió, que estalló y que todavía sigue siendo una fuente de radiación viva allá abajo. Ahora, hay que señalar lo siguiente. Mientras esto ocurría, este reactor era atacado. No es reactor realmente, porque las unidades rusas no dispararon contra el reactor, dispararon contra un edificio y contra un laboratorio en particular. Tal vez esto fue para indicar de que podríamos hacerlo si quisiéramos. Hemos tomado esto por la fuerza. En un momento dado, la propaganda política que se tira en todas las redes de noticias, los rusos señalaban a los ucranianos como que supuesta y alegadamente eran ellos los que estaban atacando su propio reactor, cuando lo que se ha verificado definitivamente es que eran las posiciones rusas las que estaban allí, las fuerzas rusas. Así que cuidado nuevamente, como señalo tantísimas veces, con la propaganda y el lavado cerebral que corre de lado y lado. Antes de continuar en esto, quiero aclarar ese punto, porque creo que es importante que todos entendamos lo que está pasando. Hay una guerra de medios, ¿no? Una guerra mediática. Obviamente las cadenas rusas de información, las cadenas aliadas a esta, a su extensión, las cadenas occidentales, cada uno de ellos tiene una versión del conflicto, ¿no?
La realidad del conflicto, no importa que diga América, Europa o que diga Rusia, la realidad del conflicto es que están muriendo gente, que están destruyendo las ciudades, que definitivamente esto está llevando hacia una crisis humanitaria y los miles y miles y miles y miles de ucranianos siguen cruzando las fronteras de los países cercanos. Eso es real, no importa cómo lo pinte oeste o lo pinte este. La realidad es una y es esa, hay una crisis, hay una guerra, hay una situación sumamente peligrosa que todavía no se ha estabilizado porque todavía continúa el fuego de artillería, los bombardeos. Hay muchas personas que se preguntan, ¿no?, en el campo táctico de por qué Rusia no ha acabado esta guerra rápido utilizando su fuerza aérea, que es decenas y decenas de veces superior a la de Ucrania. Una fuerza aérea no solamente más grande, sino más moderna que los aviones que tiene Ucrania, que pudo haber hecho hace tiempo, ¿no?, bombardeos selectivos, quirúrgicos, que pudo haber utilizado puentes, vías de ferrocarril, los generadores eléctricos, no necesariamente los nucleares, pero sí, porque la energía nuclear, por ejemplo, todas estas plantas nucleares lo que producen es el 20% de la electricidad en Ucrania. Así que pudieron haber inutilizado otras o meramente romper la red de distribución, el grid como tal. No necesariamente hay que destruir la generatriz, el grid, que es lo que se rompe en Puerto Rico cada vez que viene un huracán, elemental. Así que no se sabe realmente. Ahora que están empezando a bombardear otras ciudades y otras posiciones, de hecho han dejado lugares sin electricidad, sin calefacción, bombardeando precisamente todas las instalaciones y toda la transferencia eléctrica de distribución. Así que ahora ha empezado a apretar, como dicen, el mollero en la región de Ucrania. Cosas importantes que quiero traer para ustedes es que mientras ayer se veían estas imágenes y se daba esa alerta internacional y los ministros ucranianos decían que estaban atacando y que la radiación era inminente y que todo esto iba a pasar, es que no había realmente mediciones de radiación. Y me explico. La Agencia Internacional de Energía Atómica, que monitorea todos los reactores nucleares del mundo, los rusos, los chinos, los estadounidenses, los europeos, los que hay en Alemania, los que hayan todavía en Francia, los que hay en cualquier parte del planeta, probablemente hasta los de Irán, no registraron ningún tipo de radiación cuando este ataque se dio. Esto se estuvo monitoreando todo el tiempo. Y usted me pregunta, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, hay sensores en todas estas instalaciones nucleares que van directamente, ¿no?, a la AIEA, que es obviamente la Agencia Internacional de Energía Atómica a nivel internacional, a nivel mundial. Así que no se registró nada. Aparte de eso, hay un sinnúmero de satélites y equipos especializados precisamente para ataques nucleares y para incidentes que tengan que ver radiológicos o nucleares también. O sea, existen un sinnúmero de sensores para verificar lo que está ocurriendo. En ningún momento hubo, obviamente, fuga radiactiva que se pudiera registrar, un aumento de radiación de fondo, nada por el estilo. Pero, si mencionamos en días pasados que la radiación sí había aumentado en Chernobyl, si usted recuerda y nos ha estado siguiendo, como tantos años no hemos hablado de estos asuntos, en Chernobyl sí aumentó la radiactividad, y esto lo explicamos que se debía a los troces, a los tanques, a las unidades pesadas del ejército ruso, que empezaron obviamente a elevar el polvo, ¿no?, la tierra que había en el subsuelo hacia arriba, que está contaminada con elementos radiactivos, e inmediatamente subió los niveles de radiación en Chernobyl. Pero esa era la explicación que había, no es que hubiesen perforado, ¿no?, la cubierta sólida de concreto armado que hay allí para guardar los residuos radiactivos. Así que, como quiera que sea, esta es una situación que es crítica, que a todo el mundo preocupa. Pero bueno, eso en el ámbito de Ucrania, en el ámbito de que, o en la situación de que hubiese un ataque contra estas plantas. Recuerde que estas plantas de Ucrania no están hechas para ataques militares, me explico. Las plantas nucleares que se hacen defendiéndose de ataques de artillería se hacen subterráneas, es decir, todo el material radiactivo está bajo tierra, ahí donde está el reactor. Arriba usted tiene una cúpula, tiene todo lo demás, pero está abajo, bajo tierra. En este caso no es así, están expuestas a lo que podría ser un bombardeo, obviamente. Pero nadie con sentido común o nadie que quiera realmente su vida va a atacar una planta nuclear activa, una planta nuclear que tiene combustible de uranio dentro o de cobalto o lo que se esté utilizando en ese momento. Y les voy a dar una serie de referencias históricas porque es importante que sepamos dónde estamos. Por ejemplo, en Estados Unidos ha habido uno que otro incidente radiactivo reconocido, como el de Three Islands,
donde hubo un accidente nuclear que gracias a Dios no llegó a máximas consecuencias y se pudo mantener, ¿no?, encapsulado todo el evento y no se liberó radiación al medio ambiente. En esta situación específicamente, pues se vino a hablar de esto tiempo después. Durante el periodo de la emergencia en Estados Unidos no se habló. Pero hay una nota importante que ustedes saben sobre la contaminación radiactiva en los Estados Unidos. No estoy hablando ahora, ¿no?, de las áreas donde se llevan residuos radiactivos, ¿no?, de todos esos almacenes que se tienen soterrados para guardar lo que se saca de los reactores o inclusive lo que se elimina del programa nuclear de armas de Estados Unidos, ¿no?, que se lleva a vertederos nucleares designados para esto y que definitivamente ha habido accidentes y explosiones en ellos en recientes años, hace uno o dos años atrás, y se temía de que hubiese escapes radiactivos. Estas cosas siempre están bajo vigilancia. Lo importante aquí, ya que entramos en ese asunto, es que en Estados Unidos, por ejemplo, el 85% de todos sus reactores nucleares, de los cientos de reactores nucleares que hay en Estados Unidos, liberan tritio, lo liberan al agua, contaminan los cuerpos de agua cercanos. Busque a la EPA, verifique estos datos, vea, pues, despierta durmiente. Todos contaminan el agua con tritio, el 85% de ellos. Y la mayoría de todos los reactores nucleares en Estados Unidos, sepa usted, ya pasaron su vida útil, pero todavía están ahí. Ahora han comenzado, ¿no?, hace un tiempito atrás, hace un año, dos años, no más de tres años, habían comenzado un nuevo programa para hacer nuevos reactores nucleares, porque la vida útil de un reactor nuclear no va más allá de 20 años. Hay que renovar todo el sistema. Recuerde usted que inclusive el plomo que está expuesto, por ejemplo, a uranio enriquecido, a plutonio, llega el momento en que ya no logra, ¿no?, evitar que la radiación salga afuera. Se va neutralizando. La radiación sigue penetrando gradualmente. Por eso las máquinas de rayos X, los que son técnicos de rayos X, saben que aparte que tienen que hacer varias pruebas al año para ver si están saludables y no se han contaminado y no tienen cáncer o cualquier otra afección, necesitan cambiar las cubiertas de plomo. Por eso mismo. Y eso son los rayos X. Estamos hablando de un reactor nuclear con todos los hierros. Pero ahora, dicho eso del tritio, que creo que es importante, estoy a punto de estornudar, estoy fajado para que no pase. Aparte de esta cuestión del tritio, que no hay forma de poder limpiar el agua del tritio, que es el problema que hay con Fukushima desde el 2011, cuando hubo el maremoto aquel, el tsunami, y estalló el reactor y todo aquello, todos los millones y millones de toneladas de agua cúbica contaminada, que no se le puede eliminar el tritio, que es lo que quieren tirar al Océano Pacífico. Fíjese usted, nuevamente, estas son situaciones peligrosas, situaciones que nos tienen que preocupar que pasan en el mundo. Hay gente que pregunta, bueno, inclusive he escuchado, bueno, es que usted sabe, hay mucha gente que dice que analizan estos asuntos en televisión y radio, bendito, son novatos en la cosa, pero la cuestión es, uno tiene que buscar siempre verificar la historia. Nadie es un experto en estos asuntos. Yo no lo soy, ni conozco a nadie realmente sea un experto. El que se llama experto de algo, yo creo que se le va el viaje, se sobreestima mucho. Aquí hay muchas cosas que no sabemos. Pero bueno, hay a veces notas que uno ve en la prensa internacional donde dice que esto es novel. El ataque a un reactor nuclear es algo novel. No, no es novel. Ha ocurrido anteriormente, pero no ha ocurrido mientras estos reactores están activos o tienen ya combustible radiactivo. Me explico para que usted entienda. Por ejemplo, en 1981, Israel atacó a Irak y destruyó el reactor nuclear que estaba construyendo Saddam Hussein en aquel momento, en 1981, un 7 de junio de 1981. Lo bombardearon, lo destruyeron. En aquel momento todavía no estaba funcionando, lo estaban construyendo, lo estaban fabricando en aquel momento. Y Saddam Hussein estaba buscando en diferentes mercados, inclusive en África, uranio para poder, ¿no?, comenzar a enriquecerlo con la tecnología que tenía en aquel momento, todo el uranio que hace falta, que pueden ser, bueno, miles de kilos de uranio, que hay que enriquecerlo en estas centrífugas, que es donde se empieza a enriquecer el uranio, hasta llevarlo a nivel militar. Pero antes que pudiera comprar el combustible, pues obviamente los israelitas destruyeron la estructura que estaban construyendo los iraquíes. Luego ocurrió algo parecido, cuando para allá, para el 2004, el Mossad descubrió precisamente que había la construcción aparentemente de un reactor nuclear en Siria y que los que estaban trabajando en esto eran físicos e ingenieros de Corea del Norte. Ahí se vio, ¿no?, la operación secreta llamada Orsha. Esta operación llamada Orsha fue precisamente que la destrucción de este, perdón ustedes, de este reactor nuclear en Al-Kibar, en un área desértica de allá de Siria. Este ataque
también se llevó a cabo sin que hubiese combustible radiactivo dentro, ni que estuviese tampoco ningún material que pudiera ser peligroso a la contaminación, porque definitivamente esto hubiese sido un desastre ecológico, un desastre de envenenamiento radiactivo para sirios, israelitas y para todo el mundo en el norte de África y en el Oriente Medio. No ocurrió de esa manera. Las fuerzas especiales, el MACAR, que es la fuerza especial, no, esa red MACAR, que son las fuerzas especiales para Black Ops, operaciones que lleva el Mossad y que ellos aplican en diferentes partes del mundo, pues obviamente recogió toda la información para que la fuerza aérea israelita pudiera destruir este reactor. Me da un segundito, porque aquí parece que la garganta como que está escopeteando, y eso nos da un poco de agua para poder aclarar, y seguimos con ustedes este tópico y estos asuntos que es importante que ustedes conozcan, que regularmente no se habla de esto en ningún foro. Un momento solamente. Por ahí vamos, vamos, aclaramos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, ria, mi, re, do. Ok, ya estamos ahí todavía. Podemos hablar. Bueno, importante señalar que ese fue el final del programa nuclear sirio y del final, y el final también, el 81, del programa nuclear iraquí. Actualmente existe el programa nuclear de Irán y sabemos todo que ha habido toda una serie de operaciones secretas para tratar de parte del Mossad, de parte de Israel e incluso de Estados Unidos, tratar de sacar de circulación no solamente a los científicos que han sido asesinados, a los militares que han estado a cargo de este programa, que los han eliminado, inclusive en el mismo territorio de Irán, y esto lo hemos visto en los últimos años, como al director del programa nuclear iraní, hace 2 años atrás lo asesinaron en plena carretera. Así que esto es una guerra secreta que hay para tratar de evitar que se tengan estas armas nucleares. Israel tiene armas nucleares, se estima que puede ser de 90 a 120 ojivas nucleares, para uso aéreo, inclusive para poder ser disparadas por misil. El área de Israel que se dedica a esto se llama Dimona. Y en esa zona de Dimona siempre se dan altos registros de radiación de fondo, porque precisamente los israelíes tienen bajo tierra sus reactores y las plantas de investigación y desarrollo de armamentos nucleares que ellos tienen está allí. Y siempre se ha preguntado dónde probaron sus bombas nucleares, porque hasta los coreanos del norte probaron sus armas nucleares bajo tierra. Bueno, se ha especulado mucho y se ha señalado incluso zonas del mar al sur de Sudáfrica, ¿ok? El Atlántico Sur, zonas donde los satélites, por ejemplo, que se dedican a este tipo de seguimiento, por ejemplo, hay unos satélites llamados ISR, y estos satélites ubican, ¿no?, cualquier tipo de estallido o energía que se libera en la atmósfera, obviamente sobre tierra, y han detectado inclusive grandes emisiones de energía en esa región del planeta, del Atlántico Sur, y que se ha tratado de explicar, encubriendo toda la labor, en caso de que hubiese sido pruebas nucleares, por ejemplo, de Israel, de que han sido alegados y supuestamente asteroides, meteoros que han caído en esa zona del planeta y estallado allí, como pasó con Tunguska allá en 1908, allá en Siberia, y otras explosiones que se han dado en algún momento. Hemos podido registrar inclusive en el estrecho de Bering y al sur de Puerto Rico, ¿lo sabía usted? Sí, sí, al sur de Puerto Rico, por allá por el 2018, busque registro 2019-2018, uno de esos 2 años, hubo un estallido al sur de Puerto Rico, 200 millas probablemente al sur de Puerto Rico en el Mar Caribe, de un objeto o algo que estalló allí, que se asume que pudo haber sido, ¿no?, un meteorito que reventó. Dicho todo eso, dándole conocimiento general del asunto, también se especula sobre las pruebas nucleares que se han hecho en Australia, donde ahí sí Gran Bretaña ha probado armamentos nucleares en Australia, en su desierto australiano, y algunos asumen que inclusive probablemente también Israel ha hecho pruebas nucleares. Sobrepasan los 12 estallidos nucleares que se han hecho en el desierto australiano. Así que ojo a todas esas cosas, creo que es importante que estemos bien conscientes de esa situación. Una vez hablado y expuesto esto de los reactores de Siria, de Irak, el reactor precisamente de Zaporilla, allá en Ucrania, ayer un incidente preocupante por demás, hay otras cosas que hay que hablar también que usted tiene que saber. En el pasado, luego de que en 1962 salió la crisis de los misiles en Cuba, se instaló el famoso teléfono rojo allá en 1963, el teléfono que comunicaba al primer ministro soviético con el presidente de los Estados Unidos. En caso de una situación crítica, pues levantaban el teléfono y ahí obviamente se comunicaba o Estados Unidos con Rusia o Rusia con Estados Unidos. Eso obviamente es una línea transatlántica
en la actualidad, pues hay una línea similar a esa que se tiene, obviamente, ahí, que se llama la línea o la comunicación de distensión, la línea de distensión, y que conecta al ministro de Defensa de la Federación Rusa con el Pentágono, con el Departamento y con el secretario de la Defensa de los Estados Unidos. Ahí está esa línea conectada. No se sabe si para esta cuestión de Zaporilla hubo algún tipo de comunicación, si para esta cuestión este reactor en Ucrania, si se comunicaron, inmediatamente llamaron a Rusia y dijeron, mira, ¿qué está pasando aquí? Cuidado con eso. Porque definitivamente, si hubiese habido, ¿no?, un estallido allí, hubiera explotado un reactor nuclear y liberado todo ese material radiactivo al medio ambiente, esto hubiera afectado a Europa, no solamente a Ucrania, hubiera estado en una zona que por años hubiera tenido que estar deshabitada, una gran zona como pasó con Chernobyl, pero en este caso peor, porque es en medio de una guerra. Y esto hubiera afectado a Europa, como afectó Chernobyl a Europa, dependiendo de dónde estén los vientos en este momento, en esta época del año. Y eso pues no hubiese sido un accidente. Y las respuestas no hubiesen sido como la de Chernobyl, que fueron diplomáticas, a ver qué se puede hacer. La Unión Soviética no permitió a nadie llegar allí. Ellos se ocuparon de todo, remover el material radiactivo y de toda la situación. Murieron miles y miles de personas por esto de Chernobyl. Pero en esta ocasión hubiese sido dentro, ¿no?, de una operación militar. ¿Hubiera habido represalias a esto? Hay que preguntarse eso. Obviamente no creo que le hubieran perdonado esto al ejército ruso. Por más que amenacen con armas nucleares, no, si acabas de llevar a cabo un ataque nuclear, acabas obviamente de liberar radiactividad, elementos radiactivos al ambiente que afecta a toda la OTAN y a la Unión Europea. Es elemental. Obviamente habrían represalias militares. Ahí no le había que preguntar más nada. Aprieta el botón y sigue. Y eso es lo que la gente a veces no piensa. La gente dice, ¡ay, no se meten! Lo hemos hablado hasta la saciedad, lo hemos explicado en todos los ángulos posibles. No se pueden meter botas militares allá en Ucrania. No se puede. Porque Ucrania no pertenece a la OTAN. Puede ser simpatía con la OTAN, pero definitivamente no pertenece a la OTAN. No cae bajo el capítulo 4 ni bajo el capítulo 5 de seguridad y defensa del grupo de la OTAN. Por ende, no hay manera de intervenir allí. Allá los rusos están llevando a cabo su operación militar y policiaca. Ya veremos qué pasa con todo esto. Claro, por otro lado, estamos viendo las sanciones económicas, estamos viendo cómo los millonarios rusos, la mafia rusa que está casada con esos millonarios, es decir, la oligarquía de Rusia, está haciendo una presión enorme sobre Vladimir Putin. Como mencioné precisamente pensando en voz alta, mencionamos de que se habían reunido y de que pues prácticamente nadie pudo hablar porque Putin definitivamente ya de ser una figura, ¿cómo diríamos nosotros?, distinguida políticamente en la política internacional, y ya de ser obviamente el hombre importante de su propio país, pues ya ha pasado a convertirse prácticamente en un dictador dentro de su país. Incluso ya están pagando, sepa usted, hay millonarios rusos que están pagando por la cabeza de Putin, lo sabía, ya los hay. Y eso lo vamos a hablar con el ingeniero Orlando Plata dentro de un rato. Así que hay muchas cosas que están en estos momentos ahí sobre el tapete. Dicho esto, la línea de comunicación, porque no se ha roto esa línea, aunque esté cerrado el espacio aéreo de Estados Unidos para aviones de Rusia, sean civiles o de cualquier índole de carga, al igual que el espacio ruso está cerrado para aviones de Europa e incluso de Estados Unidos. Hoy también se detuvo un avión allá en Canadá que iba hacia el Ártico con supuestos y alegadamente científicos rusos que iban a hacer una investigación en el Ártico. Los pararon, no los permitieron, llegaron allí, los pararon en el aeropuerto. Obviamente pues los van a repatriar para allá, para Rusia. Recuerde usted que hay una guerra allí, sí, es regional, pero que tiene consecuencias en lo que parece ser una nueva guerra fría, que no es como la guerra fría del siglo XX. Este es otro tipo de guerra fría. Vamos a hacer las diferencias, vamos a ver las cosas que no son iguales, no es lo mismo. Estamos en un estado de guerra fría que puede calentarse, toda guerra puede calentarse y llegar obviamente a las últimas consecuencias. Pero no estamos en las mismas condiciones del pasado siglo, porque ahora no son dos países, ahora hay tres potencias que tienen obviamente aspiraciones imperiales. El viejo orden o el orden actual, que está bajo el control económico y militar de los Estados Unidos, quien controla el orden mundial actual. Y el nuevo orden que quiere desplazar a los Estados Unidos, que es un ataque directo contra el dólar, su moneda, y contra toda la economía y infraestructura internacional que tiene Estados Unidos, los mercados, que obviamente es Rusia y China. Ambos quieren instalar un nuevo orden mundial de acuerdo a sus propias doctrinas. Hay que recordar
que Rusia no es comunista. China es comunista, pero es el comunismo chino este, de capitalismo de Estado, donde ellos controlan los recursos, donde hay millonarios, donde hay industria privada para arriba y para abajo. Y dentro del comunismo, obviamente, clásico, lo que debería ser puro, inclusive el comunismo soviético no se permitía, allá en Rusia, no se permitía, obviamente, tener gente con capital privado, propiedad privada, etc. En China hay cientos o miles, verifique, miles de personas que son ciudadanos chinos, que son multimillonarios, que tienen capital privado, industrias privadas, propiedad privada. Así que eso, olvide, vive, eso cambió. Y Vietnam también está en ese proceso también, olvidando el comunismo que se trajo, obviamente, después de la guerra y de la unificación de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Así que el mundo se sigue ajustando, sigue cambiando. Ese nuevo orden que quieren implantar, obviamente, pues tiene resistencia a los Estados Unidos, a sus aliados. El problema de la potencia de los Estados Unidos es que tienen una guerra dentro de Estados Unidos. Me explico. La debilidad de Estados Unidos, que está fraccionado adentro. Todavía tiene a Trump haciéndole guerra a Biden, ¿no? Y a Pompeo haciéndole guerra también al gobierno de Estados Unidos y sugiriendo cosas terribles como invasiones a China y cosas por el estilo. Pero la realidad es que Estados Unidos está dividido adentro. Está dividido y esa división debilita a esa nación. Por otro lado, Rusia también está dividida adentro, lo sabemos. O sea, por un lado usted tiene el Partido Comunista Ruso, que es muy fuerte, probablemente el segundo partido de poder dentro de la Federación Rusa, ¿no? Y tiene otros partidos más liberales también allí, que son los que están haciendo la oposición activa contra Putin en estos momentos. El partido de Navalny, que está preso, pues bueno, su gente, sus seguidores, los jóvenes en Rusia, están haciendo protestas y hemos hablado aquí, hay más de 6.600 y pico y más, continúan los arrestos en Rusia, ¿ok? Y usted verifique, me dice si es o no es así. Usted no puede hablar de la guerra en Ucrania allá, ni RT lo dice, ni de casualidad, ningún periódico. De hecho, han cerrado medios libres e independientes allá en Rusia y en Moscú por hablar de la guerra o la invasión, o porque se dice que se atacan a civiles. Nada de eso, eso está prohibido y eso está censurado. Y esto no es que yo hablo porque lo diga CNN, por amor a Dios, boludo, nada. Es la verdad, busque, usted puede ser lo que usted quiera. Y recuerde que Rusia no es pro-izquierda, Rusia manipula y aprovecha todos sus movimientos de antipatía contra América. Y digo América, Estados Unidos, allá al norte, ellos allá, ¿no? Y para colmo, la derecha de Estados Unidos simpatiza con Putin, al igual que la izquierda. Así que usted se tiene que dar cuenta quién es el demagogo y cómo manipula un lado y al otro y cómo los tontos caen siempre fáciles, útilmente. Acá, nuevamente, las posturas aquí definitivamente son diametralmente opuestas. La OTAN, hay que reconocerlo, violó los acuerdos que había originalmente con Rusia. Cuando se llegaron a estos acuerdos, cuando se empezó a conversar con esto en el año 94, cuando se empezó a ratificar hacia el 96 hasta el 97 de que no hubiese un avance precisamente de la OTAN hacia el este, que se quedaran ahí, ¿ok? Eso fue un acuerdo que se hizo para calmar, ¿no? De boca. Y, como dicen, las promesas se hacen para romper y la letra se convierte en muerta. Así que, gradualmente, con el tiempo, ¿qué ocurrió? Bueno, en esos primeros años, algunas de las antiguas repúblicas soviéticas y algunos de los países que habían sido del Pacto de Varsovia comenzaron a integrarse a la OTAN. Incluso en estos momentos, Finlandia, por un lado, lo hemos dicho, y Suecia quieren entrar ahora en la OTAN. Ahora están en esa gestión de entrar a la OTAN. Y ya la OTAN le ha dado un nivel interesante, ¿no? Dentro de la seguridad y el espionaje, dentro de todo lo que tiene que ver con la inteligencia, a esos dos países como países cooperadores precisamente de la OTAN, que antes eran neutrales, pero la agresividad de Rusia con Ucrania obviamente le ha dado miedo a esta gente y ha dado, ¿no? Pues tal vez el cambio de tono, el cambio de nivel de toda esta situación en esta región del mundo que es muy delicada. La OTAN, por un lado, obviamente quiere tener expansión, quiere llevar hasta las fronteras de Rusia, eso es cierto, quiere hacerle más presión a Rusia, quiere neutralizarlo. ¿Por qué? Porque siempre han pensado que la Unión Soviética tenía un enorme potencial de poder expandir el comunismo en su entonces y que ahora obviamente lo que interesa a Rusia es el control económico y político que todavía quiere tener en Europa Oriental, cosa que la Unión Europea quiere contrarrestar incluso a Estados Unidos. O sea, esa es la manera más fácil de decírselo sin ponerse con análisis por ahí raro y sacando, qué sé yo, la relatividad de Einstein ni nada por el estilo, ni la inmortalidad del cangrejo. Por otro lado, Rusia definitivamente quiere expandir su territorio, y lo ha dicho Putin, no lo digo yo, busque y me dice si lo dijo o no lo dijo. Obviamente quiere tener nuevamente los territorios y las zonas
que eran parte de la de la Unión Soviética y la parte de lo que era el imperio de los zares, ¿no? En su momento, a principios del siglo XX, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, todo lo que era parte de los zares en aquel momento, una Rusia que era inmensa en todo ese tiempo, estaba todo Rus bajo el poder de Rusia. Ahora, lo de Crimea, que lo hemos visto, lo adquirió Rusia. Ahora se habla de que pudiera haber una Ucrania federada, que es algo difícil porque es muy difícil que los ucranianos quieran que se enajene o se fraccione en su territorio. Se habla de esta fórmula, ¿no? Una Ucrania federada, darle, ¿no?, un tratamiento especial a la región de Donbass y a esas dos nuevas repúblicas autodenominadas o declaradas por Putin en su momento, de darle obviamente un tratamiento especial político para que se pueda llegar a alguna negociación. Esa negociación no va a avanzar si Putin no logra dos cosas. Tres, digamos tres. Una, que Crimea se reconozca a nivel internacional como que le pertenece a Rusia. Es lo primero que él plantea. Segundo, que esa región de Donbass, de habla rusa, sea declarada como una región especial, obviamente, y en su momento, lógicamente, tener su propio gobierno, su propio control, tener su independencia de Ucrania. Esas son las cosas importantes que pide. Y lo otro que pide, el retiro de la OTAN hacia donde estaba en 1997, cosa que no va a suceder. Ahí está trancado el bolo, no van a echar para atrás. Los países que ya son parte de la OTAN no van a renunciar para complacer a Putin o a sus intereses. Así que no, güey, Felipe, eso no va a pasar. Lo otro que podría negociarse es que obviamente esa federación ucraniana sea neutral, sirva como un buffer zone, una zona para aguantar tanto a Occidente como a Oriente, de que sea una región neutral y que no sea agresiva con Rusia, pero a la misma vez no sea cooperativa en contra de Europa. Esa es la negociación. Si se da o no se da, no lo sabemos. Si sabemos que Zelensky ha dicho varias veces que quiere hablar de tú a tú con Putin, hombre, de hombre a hombre, de político a político, de presidente a presidente, Putin no le interesa hablar con él. Dijo que no. Yo estoy dando los cantazos, ¿por qué tengo que hablar contigo? Obviamente, y usted sabe, los humos en la cabeza, no es fácil cuando usted es el macharrán de la película por 20 y pico de años y tiene el control, y tiene sus armas, y tiene su ejército. No voy a bajar a este que le estoy dando una pela, pero ojo a toda esta situación. Inclusive, el canciller alemán habló con Putin, estuvo hablando con él, estuvo hablando el presidente de Francia también, tratando de ver cómo podían tener algún tipo de acuerdo y cómo bajar la intensidad de los combates o aguantar Macron. Y Putin dice que no le interesa hablar con ninguno de ellos, ¿lo sabía? No, no. ¿Con quién quiere hablar Putin? Con Joe Biden. Busque, me dice si es o no es así. Busque y encontrará con Joe Biden. De esto solamente quiere hablar con Joe Biden. Ni con Zelensky, ni con Alemania, ni con Francia, ni con un chivo. Con Joe Biden. Face to face. ¿Dónde sería esto? Bueno, inclusive China ha aparecido como mediador. Mi madre, China, que está a punto de entrar en otro conflicto militar también. Eso está a punto de caramelo. Bueno, China ha dicho que ellos podrían mediar para esta reunión. ¿Usted cree que Estados Unidos va a aceptar una reunión mediada por China? ¿Usted cree? ¿De verdad? Hey, hello, 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 ¿de verdad? Hombre, no, claro que no. Así que China hace show para la grada, pero realmente sabe que no tiene ninguna injerencia en esta situación y que no tiene ningún, no es un catalítico para evitar obviamente que Estados Unidos pueda incrementar o alzar sus niveles de respuesta de Guerra Fría y de sanciones contra Rusia, vis-a-vis las que ya tiene contra China. Así que se está buscando un punto neutral. Si es que esto se va a hacer en persona, porque no se quiere hacer ni vía telefónica, ni se quiere hacer de forma virtual. Interesante. Así que está trancado el dominó en estos momentos. Está trancada la jugada. Mientras tanto, siguen los ataques a las ciudades. Siguen cayendo ciudades precisamente allá en Ucrania. Sigue habiendo el blanco de Odessa. Quiere obviamente Rusia tomar toda esa costa y tomar los muelles y los puertos. Como habíamos mencionado en otros programas, debido a la intervención de Turquía y no dejar pasar los refuerzos navales que estaban en el Mediterráneo de Rusia, pues no se ha podido completar la operación que había para tomar Odessa. ¿Por qué no? Si no, ya a estas alturas ya habría habido, ¿no?, un bombardeo naval y había habido operaciones anfibias, hubieran tomado toda esa región rápidamente. Ahora,
¿Qué está pasando con nosotros? ¿Cómo nos está afectando todo esto? Bueno, por otro lado, hay países que ya han pedido una investigación penal en contra de Putin. ¿Dónde? Bueno, la Corte Internacional de La Haya. La Corte Internacional de La Haya no puede acusar a un país, ¿ok? No puede intervenir con países, interviene con individuos. Es decir, puede intervenir con un presidente, con un primer ministro, con un general, con un político, alguien que esté acusado de crímenes de deshumanidad, de crímenes contra la humanidad, en este caso crímenes de guerra, ¿no? Solamente hay unos cuantos países que no están, que no han firmado para ser parte de esta Corte Internacional de La Haya. Curiosamente, uno de ellos es la Federación Rusa, por aquello de. Y el otro, de los pocos que no están, es Estados Unidos, que tampoco está bajo control, está bajo investigación o permite que La Haya tenga algún tipo de injerencia sobre sus operaciones. Claro, a Estados Unidos no le conviene, por la situación de Irak, por la situación de Afganistán, siempre ha mantenido distante a que una corte internacional pueda tener, ¿no?, decisión sobre sus militares, sus oficiales que han estado en operativos de toda índole en el mundo y donde se ha acusado inclusive de crímenes de guerra a las fuerzas de Estados Unidos o en la época de Obama, que bombardeaban indiscriminadamente a terroristas como a civiles. ¿Es o no es así? En Afganistán, en Irak, no un caso, cientos de casos, inclusive en la época de Bush, inclusive en la época de Trump. Así que si estuvieran obviamente bajo La Haya, podrían acusarse a estos presidentes desde el punto de vista criminal. Véase usted que yo no estoy a favor ni uno de otro, para que despierte durmiente, vea el análisis más allá de lo aparente y vea que uno tiene que trascender esos prejuicios y esas simpatías o el fanatismo. Así que, dicho eso, porque es importante que lo sepamos, y hay países que sugieren que empiecen a investigar a Putin por si puede ser o si debe ser acusado en el futuro. Yo no creo que eso vaya a progresar mucho. Putin tiene sus problemas internos, protestas en el país. Muchos rusos no quieren esta guerra, este conflicto. Los millonarios rusos están perdiendo miles de millones diarios. Sabemos que el rublo está más abajo del centavo. Qué sé yo, un centavo americano vale ya casi 3 rublos. Así que siguen perdiendo dinero. Sus yates se los confiscan, se los aguantan en diferentes puertos de Europa. Sus aviones también. Y no van a seguir perdiendo dinero por Putin. Si ellos subieron a Putin, ¿lo sabía usted? Lo sabía. Detrás de cada hombre hay obviamente todo un equipo económico que paga, eso se le llama obviamente plutocracia, y esa es la gente que paga, que te mantiene ahí. Por un lado la mafia, que está casado con los servicios de inteligencia, cosa que he explicado tantísimas veces aquí en conferencia en todas partes, y no lo voy a repetir de nuevo, meramente lo doy como un punto más. Y obviamente las oligarquías, los ricos, las élites, los que mueven el negocio en Rusia, no es el Estado, no es el Kremlin, no, claro que no. No es Kremlin, claro que no. No es Putin tampoco. Son ellos los que mueven el capital. ¿Y qué pasa? El éxodo de compañías que se siguen yendo, no únicamente en el campo del petróleo y el gas natural, que se han ido prácticamente todas, se han llevado ya la pérdida de lo que se ha ido, sobrepasa los 30 mil millones de dólares que se fueron. Y eso da duro en el costado, en el buche. Por otro lado, tiene usted las compañías de fabricaciones de autos, las europeas, BMW, Mercedes-Benz, las japonesas, Toyota, toda esa gente se está yendo. Y no van a construir más nada allá. Despierta, durmiente. Y esto duele, que usted cree que no, nosotros tenemos ahora la mayor reserva de oro, hemos comprado. Si usted no tiene mercado, el oro no vale absolutamente nada. 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 No, que tenemos nuestro propio sistema de mandar créditos como el SWIFT acá, limitado a quién, a China. ¿De verdad, Pepe? No, hombre. Y China no va a caliar, obviamente, a Rusia, a China, mientras le convenga. Porque sus zapatos son hacer negocios. Sus mejores clientes, ¿quiénes son? Europa. No es Latinoamérica, boludo. Claro, ¿quién le dijo eso a usted? ¿Cuándo y cómo? Es Europa. Y claro, el mercado de Estados Unidos, con todas las peleas y los aranceles que hay, ese es el mercado más grande del mundo. ¿Cuál es el mercado que todas las multinacionales quieren? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Francia? ¿De verdad? ¿Dinamarca? ¿Usted cree? ¿Noruega? Ajá. No me diga. ¿Gran Bretaña? No. ¿Es Estados Unidos? El que también quieren todos los traficantes y los carteles de drogas del mundo, porque ahí está ahí donde más adictos a drogas hay, donde más se venden drogas en el mundo, y que lo sustentan sus operativos de inteligencia y sus grupos de inteligencia o sus agencias como la CIA. Así que hay que ver más allá de eso. Acá en Puerto Rico tuvimos nuestra reacción rápida, no por el precio de la gasolina, estaba $1.08, por ahí está hasta $1.12, así que nos están pasando por la piedra como siempre, como somos
tecatos de la gasolina, del diésel, del petróleo, ¿no? Hidrocarburos con la isla, sin eso no funciona aquí nada, lo que quiere decir que la electricidad seguirá subiendo, ahora nos viene un cantazo en abril y un ajuste combustible, así que olvide y vive, haremos las cosas por batería, nos quieren espetar, y esto hablando de lo que nos quieren espetar obviamente un impuesto a la energía que se produce solar, nos quieren acabar por todas partes porque se creen que el capital de puertorriqueño es infinito cuando Puerto Rico es casi un país del tercer mundo a nivel económico. Que nos sostenemos artificialmente, que las ayudas federales vienen aquí y nos mantienen más o menos calmados para que no haya revueltas en el país. ¿Ah? Mientras le llene la barriga a la gente, mientras usted le haga a la gente que no tenga que trabajar y pueda comer, y pueda tener casa, y pueda tener todo sin dar un tajo, pues muy bien, cuando la gente vea que eso no funciona, o les va a brincar para allá, a darle problemas sociales allá y gastos al fisco federal, o acaso la gente se levanta, toma conciencia y cambia la cuestión acá, cambia el orden político de la isla. Y eso es la verdad, que le diga lo contrario, le miente meramente, cree que usted es un despistado de la vida. Hay que analizar esto de forma crítica y vernos las consecuencias de todo esto. Acá todo va a subir, lo sabemos, hace tiempo está subiendo, no por Ucrania, vamos a hablar como es, que son quitados. Desde la pandemia para acá y desde antes de la pandemia, porque Puerto Rico ha estado con esa bendita deuda, con la Junta encima y todo eso. Desde que llegó la Junta a Puerto Rico, pregúntele a cualquier economista que sea serio de verdad, subieron todos los gastos en Puerto Rico, lo sabía, todos. El costo de vida, cuando llegó la Junta de Control Fiscal, o como usted le quiera llamar esa Junta, de Supervisión o la madre que sea, todo el costo de vida subió en Puerto Rico. Lo sabía, verifique el número y después hablamos del asunto. Todo subió. Pero aquí los políticos, estos mantenidos, estos lambones, esta gente, que nos mantienen con los bozales en la boca, con todo, porque obviamente usted sabe que hay unos dineros federales para el COVID y hay que alargar el chicle. Aunque ya el COVID no se habla en Estados Unidos prácticamente nada, claro que todavía muere gente de eso, como muere gente de influenza, como muere gente de rabia, como muere gente de 60 enfermedades, por amor a Dios, elemental. Pero aquí tenemos que alargar el chicle y seguir con las restricciones. No, la gente no puede reunirse mucho, mascarilla, bla, 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 bla. Hay que seguir cogiendo fondos porque comemos de lo que Tío Sam nos manda, la migaja que venga, hay que meterle mano. Esa es la verdad. Y yo no soy estadista, ni independentista, ni popular, ni lugarista, ni de ninguno, ni del otro, ni de aquel, ni nada. Yo soy yo, ¿y qué? Y no represento la opinión de ustedes. Ustedes representan su propia opinión. La mía, que sea buena o mala, es la mía. Pero aquí de nuevo, oye, oiga bien, ese grave problema, ahora pues vemos la respuesta inteligente del gobernador de Puerto Rico. No, 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 aquí el vodka ruso se fue. Así que Stolislaya se fue. Tito se fue. Putinka. ¿Te ha oído Putinka, verdad? ¿Sabe que Putin es uno de los dueños de la vodka Putinka? ¿Por qué usted se cree que se llama Putinka? El hijo de la Putin, pues obviamente tiene su Putinka. Así que eso tampoco se puede vender aquí. O sea, todo eso. Así que el comerciante que compró sus licores, que ya pagó, que ya el gobierno, Hacienda le cogió, porque ya él sacó por comprar esa botella, Hacienda ya sacó lo de él, pues ese no. Hombre, esto es simple. Simplemente usted dice, ya los cargamentos que vengan de boca, los que están vendidos, pues se van a usar, ya se pagaron. Lo que nos va a permitir es que entren nuevos cargamentos, eso es todo. Hable con los distribuidores aquí, pero no haga esas tonterías, por amor a Dios. Luce imbécil, luce de tonto, luce de gente, qué sé yo, que le quiere imponer siempre al pueblo. Todo hay que imponérselo al pueblo. El pueblo parece que no tiene derecho a expresión ni de tomar decisiones. Aquí en esta colonia, y aquí me voy yo por ese lado, porque es una colonia. Si usted, si es estadista, le dice colonia. Si es independentista, le dice colonia. Si es autonomista de verdad, le dice colonia. Pero si usted es un mantenido de la vida, ¿no? Pues le dice, qué sé yo, ya somos lo que somos y este es lo mejor de dos mundos. Y se va con la falacia, se va con la ficción política que es el ELA. Mi amigo, simple y llanamente, nosotros tenemos que dar una mejor respuesta que esta bobería que se hace. Tenemos que adaptarnos a la presión que nos están metiendo. Es una presión enorme, con el combustible y con todo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, activó la reserva estratégica de petróleo. Hay gente que piensa, no, la reserva estratégica es la línea de oleoducto que viene de Alaska hacia Estados Unidos. No, esa es parte de la reserva. Lo que pasa es que esa reserva la pueden sabotear, lo sabía, ¿no? La pueden volar. Y se acabó el petróleo que baja de Alaska y se acabó el evento, ¿no? Las reservas realmente están en el sur de Estados Unidos, ¿ok? Allá donde están las reservas, precisamente. Usted las tiene allá en Texas y las tiene ¿dónde? En Luisiana. Ahí están las reservas. Ahí están las reservas de petróleo de los Estados Unidos, precisamente guardadas. Y de ahí Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con sus aliados económicos para liberar
60 mil millones. ¿De qué? Pues 60 mil millones de barriles de petróleo. Parte de esto, casi la mitad, como 30 mil, son de los Estados Unidos. Estados Unidos hizo una, para que usted vea cómo es que se hizo todo esto, para que entienda cómo es que se trabaja esto. Allá en Luisiana y Texas, estas son una serie de cuevas subterráneas que se hicieron en material salino, roca de sal, porque la sal no se mezcla con el petróleo y no contamina el petróleo ni lo deja que se filtre. Así que hicieron una gigantesca perforación que llega desde Baton Rouge, allá en Luisiana, hasta Texas, ¿entendió? Hasta Texas, hasta Freeport, Texas, hasta allá llega. Y ahí se suma que hay más o menos como 700 millones, ¿no? Más o menos de barriles de petróleo. Claro, corrijo, ahorita dije 60 mil, son 60 millones de barriles, no 60 mil. Así uno a veces se le va aquí, como digo yo, este lapsus mental y a veces uno añade un cerro más. Son 60 millones de barriles lo que se ha pedido que se libere. Allá en Texas, pues, entre Luisiana y Texas, 700 millones de barriles. Y, lógicamente, hay el petróleo de Esquito, hay otras fuentes de petróleo en el Golfo, hay otras fuentes en Alaska. Estados Unidos puede depender única y exclusivamente, si lo quiere, de su propio petróleo. Y esto surgió después del incidente que ocurrió en 1973. Recuerde usted la guerra de Yom Kippur. Pelearon los países árabes contra Israel, Israel les ganó a los países árabes, Estados Unidos apoyó militarmente a nivel de equipo, armamento, inteligencia y todo a Israel en esta guerra de Yom Kippur. Y ahí pues los países de la OPEC, los países árabes, decidieron hacer un boicot contra Estados Unidos allá en el 74 y cerraron el grifo de petróleo. Estados Unidos la pasó muy mal, de hecho la gente se caía a tiros en la gasolinera. Me acuerdo aquí a mí cuando el huracán, ¿cuál de ellos fue? No sé si fue George, que la gente se asaltaba para jugarse hielo y se caían a tiro acá en la zona de Bayamón y otras regiones de Puerto Rico. ¿Se acuerda usted? Memoria histórica. Bueno, la realidad es que tenemos eso ahí. Tenemos esa situación. Están esos barriles de petróleo que hay que obviamente liberar en ese momento. Esa instalación se construyó en 1975 debido a esta cuestión que ocurrió en ese momento dado con ese boicot que hicieron los países árabes productores de petróleo. Estados Unidos se ha ido preparando desde entonces. Y hay muchísimas cosas más que están en estos momentos sucediendo en el mundo. Yo le voy a pedir a mi productora, Denise Baker, de estar en algún lugar por aquí, cerquita de mí. Hola, Denise, no saluda a nadie. Hola. Para que se comunique con el ingeniero Orlando Plan y comencemos nuestro coloquio, él y yo, de la serie de asuntos interesantes que quiero añadir a todo esto que estoy hablando yo aquí con ustedes. Hay muchas cosas en el mundo, ¿no? Uno tiene que tratar de ser objetivo hasta donde es posible. Todos somos subjetivos. Recuerde que yo no lo sé todo ni yo tengo la razón. Ok, usted no tiene que pensar como yo. Meramente verifique los datos, las fuentes de información y llegue, como he dicho muchísimas veces, a sus propias conclusiones basándote en hechos, no en fake news, no en que tal vez yo creo, no porque a lo mejor quién sabe. No, no, vamos a ver qué es lo que hay. Lo importante aquí es ser amos de nuestra conciencia. Eso es lo importante. Lo que pasa en el mundo está fuera de tu control y de mi control. Lo importante aquí es cómo reaccionemos a esas cosas. Y yo espero que en algún momento se resuelva esto por la vía diplomática, esta situación de Ucrania, que no se expanda a países cercanos, porque cualquier movimiento hacia un país cercano es la tercera guerra mundial, lo sabe, ¿verdad? Es automático, eso no hay ni que preguntar, ni a las Naciones Unidas, ¿no? Ni hablar con los equipos de seguridad, nada por el estilo. Simple y llanamente vamos a tener una crisis enorme. Así que vamos a ver si esto se puede contener allí, se puede resolver en una negociación diplomática, y ver qué va a pasar. Un poquito de agua y un momento, estoy en unos segundos con el ingeniero Orlando Blanco.